El mundo se hace una pregunta. ¿Por qué he atacado Estados Unidos? Estados Unidos ha mantenido el mundo en guerra constantemente durante más de 100 años. Una y otra vez hemos visto los resultados catastróficos de esta política militarista y beligerante. Estas guerras no nos han llevado a resolver nada, ni a la paz. Estas guerras solo han desembocado en otras. Estados Unidos había llevado la batuta porque era el perro que ladraba más alto, pero ya no. Esto no es el principio de una guerra. Es el final de todas las guerras. Después de lo de San Francisco, el mundo libre se puso en contra de Atlas. Irons se atrincheró en su cuartel general de Nueva Bagdad. Las comunicaciones cesaron. Todos sabían lo que ocurriría. Teníamos que entrar con la 37 aerotransportada en la campaña inicial de dominio rápido. Luego nos separaríamos para infiltrarnos en el centro de mando de Atlas y eliminar a Irons. Para Cormac, era el final de un viaje. Llevaba 5 años esperando ese momento. Cambio de última hora. Flanqueará por el este y el norte para cubrir al equipo Blue en su pasada sobre el objetivo. Sí, señor. Me toca la opción fácil. No hay ninguna opción fácil. No quiero jugarme todos mis efectivos a la vez. Solo habrá una oportunidad de cargárnoslo. No necesitamos más. Lo sé. Tenga mucho cuidado. Usted será nuestro testigo cuando lo llevemos a La Haya. No veo el momento. Bien, suerte. No había nada más que decir. Todos sabíamos lo que había que hacer. Era el principio del fin. Para uno de nosotros. Sentinel 2-1 acercándose al encuentro con APC-0 a 5.000 pies. Recibido. Mantengan baja altitud desde ahí hasta Nueva Bagdad. Corto. Vuelo Sentinel. Todos alerta. Ataquen a todo lo que no lleve una baliza de Sentinel. Tres enemigos al frente. A las 12 abajo. Es hora de empezar. Mitchell, tengan cuidado. Emboscada. Rumbo 315. Me están marcando. Cuidado con las trazadoras. Más enemigos sobre la cresta, a las 12 en punto. ¡A por ellos! Gracias por la cobertura, me ha salvado la vida. Uno destruido para atacar. Eliminado. Entendido. Vamos a atacar. Objetivo destruido. Metralla adelante. Manténgase por debajo. Use el bosque quemador. Mitchell, vamos con la metralla. Drones balas delante. Cuatro bajas a protegiendo a las 12. Vuelvo a discreción. Mitchell, manténgase a 2.000 o menos. Por dos menos. Voy por la izquierda. Cuidado a sus 6, Mitchell. ¡Cuidado con los escombros! Cuidado a sus 6, Mitchell. Mitchell, quédese en el cañón. Mitchell, manténgase ahí abajo. No, Iris no podrá ayudarlo en el reconocimiento de sus dos. Nos acercamos a la presa. Fijen los blancos y ataquen los dos misiles. Bien hecho. A Nueva Bagdad.
Recibido, 01. Perímetro defensivo enemigo en 1,5 kilómetros. Iniciamos secuencia de descenso. Piloto automático activado. Despliegue de cápsulas correcto. 1200 metros para el blanco. Minimizando potencia. Pasamos a baja detección. Recibido, 01. Su pelotón ha desaparecido del radar. 2-1, llevamos rumbo 315 magnético a 12.400 pies. Estamos a 2 millas náuticas del objetivo. Cambio. Conectando el visor a la red de combate. Nuestro objetivo principal es el centro de mando de Atlas, desde donde Irons dirige su campaña bélica. Nuestro objetivo son las torretas antiaéreas que hay por toda la ciudad. Tenemos que acabar con ellas para poder llegar al centro de mando. Distancia al blanco 200 metros. Desactive el visor y prepárese para el aterrizaje. ¡Allá vamos! El aterrizaje será movidito. ¡Inviertan los impulsores! Intentamos avanzar hacia el sur, pero las fuerzas de Atlas tienen todo el sector controlado. Veremos para ver si podemos sortear las líneas enemigas. El edificio objetivo justo delante. David, estamos avanzando hacia el edificio objetivo. Entendido. Les enviamos dos pelotones más. Hay varios AST y más de 3 blindados pesados. ¡Una AST! ¡Adelante! El VR muestra mechas blindados pesados. ¡Termino! ¡A por ello! Centro de operaciones. Ares 2, los tenemos. Blancos confirmados.
¡Nos estamos ampliando! El IVR muestra mecas blindados pesados. Elimínenlo. ¡O esos tanques nos harán picadillo! ¡Gideon, cúbrame! ¡Hay un depósito de armas ahí delante! ¡Mitchell, usted y Knox, cojan esos Stingers mientras los cubrimos! ¡Vamos, vamos! ¡Mitchell, estoy cubriéndolo! ¡Coja ese Stinger! ¡Mitchell, coja un Stinger antes de que los tanques nos aplasten! ¡Cubriéndolo! ¡Coja ese Stinger! ¡Enjambre de drones! ¿Qué coño están haciendo? ¡Maldita sea! ¡Lo ha hecho! ¡Joder! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Knox ha caído! ¡Necesito evacuación en mi posición! ¡No! ¡Es Mantícora! ¡Hay que irse! ¡Sáquenlos a todos! ¿Por qué no nos afecta? Irons lo diseñó para que no afectase a sus tropas. Nosotros tres debemos de estar vacunados. ¡Fuego! Ciudadanos de Nueva Bagdad, resistid. La victoria está cerca. Mirad a vuestro alrededor y veréis cómo nuestros enemigos caen uno a uno. Todos y cada uno de vosotros podéis participar en el cambio. Sí, sufriremos pérdidas, sufriremos contratiempos, pero no os equivoquéis. Ganaremos. La seguridad que deseáis, que os corresponde, está al alcance de nuestras manos. Pero solo la conseguiremos si estáis dispuestos a luchar por ella. Luchad por ella.